Las matas de frambuesas están, pero vamos, desproporcionadas. Y ya empieza a ver así frambuesillas por aquí. Frambuesa, tiramos, comprobamos que no venga con ningún bichito dentro y ya te la puedes comer. Yo la voy a ir guardando. Y aquí llegamos a la zona de las grosellas, que el último día estaba llena, pero hace como una semana que no paso por aquí, así que no sé cómo estará. Bueno, muy bien. Mirad qué hermosura. A ver, cómo abro aquí. Mirad esto. Qué maravilla. Está llena, 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 llena. Llenísima. Así que nada, a llenar la cestita. Llevo recogidas todas estas, pero bueno, si os fijáis, o sea, perdón, me vine un poco para esta zona, bueno, pues para ir limpiando un poco las dos, pero es que es increíble, o sea, es que es increíble lo que hay aquí dentro. Es que, a ver si enfoca esto, ¿veis dos puntos rojos? Que está llena, llena. Así que de momento me parece que me voy con esto a probar a hacer una mermelada. Pues esta es la mermelada que hice con las grosellas y la frambuesa. Está caliente, lleva solo azúcar morena de caña y agua y las grosellas y la frambuesa. A ver cómo queda cuando enfríe. Va pillando ya un poco de textura. Si os fijáis, hay millones de semillas. De hecho, estas grosellas son más semilla que grosella. Pero bueno, nada, genial. A ver cómo queda luego. Y nada, va para una tartita que me voy a hacer ahora. Rica. Bueno, aquí ya estoy haciendo la tarta. Lo que veis encima de la mermelada de grosellas es chocolate. Que está ahí el cacito. Si el bizcocho os parece industrial es porque lo es. A mí no me gusta cocinar. Los que me siguen en el blog ya lo saben. Y los que no, pues ya lo sabéis ahora también. No me gusta cocinar, entonces bueno, esto es una tarta paño, que la porquería que lleve el bizcocho, pero todo lo demás pues está hecho por mí y rico. Ya monté la nata y nada, ahora estoy con el chocolate y sin más, era para enseñároslo antes de ponerle la tapita encima y que desaparezca. Me dio para darle al piso de abajo y al de arriba. Y luego nada, encima va la tapa, así que sin más.